shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, yo soy Sergi. Estáis en la Purchada de Cansidro y os voy a enseñar nuestros espacios. Nosotros tenemos dos espacios, la Purchada de Cansidro y el Jardinet de Cansidro. Primero de todo, daros la enhorabuena por vuestro futuro enlace. Estamos muy contentos de que estéis hoy con nosotros y que podamos hacer una visita y que veáis nuestros espacios. Ahora ya, si queréis, me podéis acompañar y vamos a empezar por la Purchada de Cansidro. Ya estamos en la Purchada de Cansidro. Este sería el recibidor de vuestra boda, donde, como veis, montamos una alfombra roja hasta el final, donde también montamos una mesita con copita de cava de bienvenida para dar la bienvenida a todos vuestros invitados. Al novio ya lo tendremos aquí preparado y haremos hacer pasar a todo el mundo dentro de la ceremonia. Una vez estén todos dentro de la ceremonia, haría la entrada el novio con su canción dentro de su ceremonia y luego llegaría aquí la novia, nosotros la llamaríamos. Llegaría aquí su coche, su caballo o como ella quiera llegar y haría su entrada dentro de la bonita ceremonia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. Haríamos este recorrido por aquí, todos los invitados nos acompañarían por aquí. Llegaríamos por aquí y, como veis, también tenemos esta zona donde tenemos un loft iluminado donde los invitados estarán encantados de hacerse una y mil fotos, un pozo y todo esto es una cascada de agua que también por la noche la tenemos iluminada. Ahora me podéis acompañar a la zona de ceremonia. Esta será vuestra suite con ducha, hidromasaje y desayuno incluido el día siguiente. Pensar que os va a ir súper bien porque será vuestro espacio donde podéis dejar vuestros regalos, cambiaros los zapatos, lo que vosotros necesitéis está a toda vuestra disposición. Estamos en la zona del aperitivo, como veis es una zona muy bonita donde tenemos desde una zona de sofás para que los invitados puedan estar sentados, luego tenemos rinconcitos gastronómicos como por ejemplo la freiduría, rincón de embutidos y quesos, rincón de la cerveza. Depende un poquito de vosotros el aperitivo que elijáis. Tenemos dos aperitivos, vosotros elegís el que más os guste y a partir de ahí nosotros haremos el montaje. También tenemos el cocktail wedding bar. Como vemos, la zona del aperitivo es una zona que está toda cubierta, que tenemos una carpa, porque el plan A también es el plan B. En caso de lluvia seguiríamos haciendo aquí el aperitivo, tanto el aperitivo como la ceremonia. No había ningún tipo de problema. Como vemos también, la barra la sacamos fuera porque hay barra libre durante toda la boda. Y dentro de la barra pueden elegir los invitados todo lo que quieran beber. También tenemos aquí, como vemos, la zona del parque infantil para los niños, donde montamos un hinchable. Es una parte muy importante para ellos porque durante toda la boda os aseguro que van a estar muy entretenidos. Ahora vamos a entrar dentro del espectacular salón. Seguidme, por favor. Adelante. Donde tenemos todos los techos de madera y luego, bueno, el montaje lo vais a elegir un poquito a vuestro gusto. Vosotros vais a elegir qué tipo de mesa queréis, qué mantelería queréis, qué tipo de centro queréis, si queréis la mesa presidencial. Lo importante del salón es que es un salón todo abierto, todo acristalado, vemos todo el exterior y nos da la sensación de que estamos encerrados entre cuatro paredes.
sino que estamos en un espacio abierto y único. Vais a elegir todo el tema de decoración a vuestro gusto, como las minutas, los corazones, el seating plan, todo lo vais a elegir a vuestra manera. Es vuestra boda. Una vez hayamos hecho todo el banquete, nos tocará el momento del baile. El momento del baile lo haremos en esta zona de aquí. Como veis, esta zona tiene estos altavoces donde vamos a poner la música y vamos a hacer aquí toda la zona de discoteca. Crearemos tres ambientes. Zona de baile, quien quiera tomar algo podrá estar en su mesa sentado tranquilamente sin ningún problema, y quien quiera también puede estar fuera, sentado, fumando, tomando algo, lo que quiera. Como vemos, es un salón que es todo misma planta, todo llano, no hay problema para las personas con movilidad reducida, gente que haya bebido demasiado. Ahora os voy a enseñar la cocina de este salón. Adelante, por favor. Como vemos, es una cocina amplia donde aquí elaboraremos toda nuestra comida, todo recién hecho y todo hecho al momento. Vuestro chef estará aquí trabajando para vosotros y, como veis, los espacios están totalmente acondicionados con cámaras, hornos, cafetera buena. Llegado a la zona de ceremonia. Como vemos, es un espacio muy bonito. Muy rústico, con todos los techos de madera. La ceremonia aproximadamente puede durar unos 30-40 minutos. Es una ceremonia divertida, una ceremonia diferente, donde nuestro actor va a hacer todo lo posible para que vuestros invitados estén súper cómodos y sea una ceremonia amena y muy emotiva. Sería la purchada de Can Isidro. Ahora vamos a ver el otro espacio, que sería el jardinet. Así que si queréis, me podéis acompañar. Bueno, como veis, también tenemos huerto exclusivo para nuestros clientes de Can Isidro. Ya hemos llegado al jardinet de Can Isidro. Este sería también vuestro recibidor, donde montamos copita de cava de bienvenida para los invitados, y funciona exactamente igual que el recibidor de la purchada. Aquí llegará la novia con su coche, con su caballo, como ella prefiera, y hará su entrada también dentro de la ceremonia por aquí. Espacio de la ceremonia del jardinet. Como vemos, es una ceremonia muy bonita y también toda ajardinada. Ahora vamos a ir a la zona del aperitivo. Aquí tenemos nuestro fotocall, donde acostumbran los invitados a hacerse todas las fotos. También para las fotos familiares es un gran acierto. Estamos en la zona de aperitivo del jardinet. También está toda cubierta, como veis. Y luego, bueno, tenemos la zona del seating plan, zona del libro de firmas, la zona del fotocall que os he enseñado antes. También, igual que en la purchada, montamos puestecitos de comida que vosotros también elegiréis. Y también tenemos la zona del parque infantil con un hinchable y una zona de sofás. Vamos a entrar dentro del salón del jardinet. Así que, por favor, adelante. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.
particular salón del jardinet. Como vemos, es un salón también todo acristalado, no tenemos ninguna columna, es todo abierto. También tenemos una cascada de agua para detrás de la mesa presidencial y vais a elegir también la combinación de colores y de mantelería que vosotros queráis, igual que la decoración, como los centros de mesa, las minutas. La zona de baile es exactamente igual que en la Purchada, donde tenemos aquí zona de baile, un ambiente, otro ambiente para tomar algo y también tenemos todos los invitados que pueden salir fuera a tomar algo, a fumar, a lo que quieren. Igualmente, todo misma planta, sin escaleras para subir ni bajar, lavabos justo aquí y cocina propia también justo aquí. Cada salón es independiente y tiene su cocina, sus camareros, sus chefs, todo es absolutamente independiente. Bienvenidos a la suite del Jardinet. Además, tenemos unos espacios muy bonitos para hacer fotografías increíbles.